Diputados de diferentes fracciones se manifestaron en contra de los operativos antialcohol como medida recaudatoria, ya que resaltaron que existen otras alternativas que permiten crear una verdadera conciencia entre los ciudadanos. La diputada de Nueva Alianza, Marta Barajas García, enfatizó que dichas prácticas se presentan para la extorsión, por lo que no es una medida idónea para fomentar los programas de concientización. Estos retenes en años pasados se han convertido en una extorsión para muchos ciudadanos. Entonces yo coincido que debe haber otra alternativa y no sea un antialcohol para recaudar dinero, ¿no? Creo que inclusive campañas de como la que hemos oído, ¿no? El conductor designado o el que va al antro con sus amigos, pues uno no tome para que los demás se diviertan. Todo este tipo de situaciones que hay que mandar estas señales a la ciudadanía. El congresista del Partido Revolucionario Institucional, Martín Juárez Córdoba, enfatizó que se deben encontrar otras alternativas que no sean recaudatorias, ya que coincidió que dichos operativos corren el riesgo de fomentar prácticas de corrupción. Tenemos que encontrar nuevas alternativas, sobre todo cuando hablamos de esta modificar algunos hábitos, y en este marco este es muy importante. Si alguien tiene el hábito de andar manejando después de haber ingerido bebidas embriagantes, pues sí hay que buscar cómo estimular para que este hábito se transforme. Y no debe ser una medida recaudatoria, debe de ir a transformar la conducta y no solo el marco económico, sino entonces nos estamos quedando en la parte recaudatoria, que no es el propósito. Al final de cuentas lo que estamos buscando es tener más y mejores condiciones de tránsito. Por su parte, Paola Arreola Nieto reiteró que se debe fomentar la prevención en estos temas y no la recaudación de recursos municipales. Sí, yo pienso que, yo voy más por la prevención, o sea, hay que tener cuidado si vamos a la fiesta, pues bueno, considerar trasladarnos en algún servicio de transporte que no nos genere riesgo, o asignar a una persona para que conduzca. Si la persona tal está bajo los efectos del alcohol. No, yo pienso que eso se puede atender de manera consciente y así evitamos caer en este tipo de situaciones que a lo mejor no nos parecen idóneas para la recaudación de recursos para el municipio. El diputado panista José Antonio Zapata Meraz recalcó además que se deben implementar programas para que los dueños de establecimientos que venden bebidas alcohólicas estén al pendiente de que los clientes no tomen en exceso. Sí, es importante ahí el tema de, como digo, hacer una política pública integral para la concientización y prevención del tema, ¿no? Ahorita el instrumento que tienen pues es básicamente la aplicación del reglamento de tránsito. Obviamente pues habrá que reglamentar pues desde la legislación o desde un reglamento en lo particular municipal el hecho de poder sancionar con conducta la conducta con un tema administrativo con un servicio a la ciudadanía, lo cual pues veo positivo, ¿no? Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias.